tenemos una invitada muy especial, madame. ¡Nancy Juliá! Recién llegada de San Pedro con su ensaimada debajo del brazo, que te la va a enseñar a hacer de punta a punta, porque este año inauguramos el espacio Fiestas Argentinas en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes, recorriendo el país y viendo cómo cada lugar festeja su identidad a través de su gastronomía, a través de su fiesta. Hay un montón de fiestas, es espectacular. Hoy nos visitan de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina de San Pedro, que hay mucho mallorquín en San Pedro. Sí, muchísimas. Además, se calcula que más del 50% de la población viene o tiene, sí, o es descendiente, sí, de, ¿verdad? Descendientes de mallorquín. ¿Cómo anda, mi amiga? Muy bien, ¿y vos? ¿Se conocieron? Bien. Claro que nos conocemos, Juan. Dos potencias se saludan. Pero sí, mirá qué potencias que estamos. Mirá. Mirá qué encaje hoy, ¿eh? Oh, espectacular. ¿Qué tal, Nancy? Chao, Juan, que te vaya bien. Nosotros nos arreglamos ahora, Juan. No, lo tengo claro. Ay, no viene, sé. Juan. ¿Lo conoces? Llegó. Nosotras que pensamos estar solas, llegó. Chicas, yo las dejo, ¿eh? Adiós. O sea, si tienen que manejar la cuestión, la maneja, no pasa nada, ¿eh? ¡Sí! Vamos a arrancar con la masa. Chao, hagamos la masa. Hagamos la masa. ¿Qué arranca la masa, mi amiga? Bueno, vamos a arrancar la masa de la ensaimada. Sí. Vamos a poner, lleva tres huevitos. Este te lo voy a sacar de acá. Sácalo, ponelo para un costadito. Ya, la primera pregunta que me viene a la vez es la misma, ¿no? Sí. ¿Por qué arrancás con este tipo de recipiente? Para poder mezclar mejor. Ok. Porque si no es muy hondo y es difícil de mezclar. Ok. Así que ponemos eso. Sí. Le ponemos la levadura. Levadura. 50 gramos. Tres huevitos. Aprende. Azúcar. Chiquita. ¿Qué hay? 250. 250 de azúcar. 250. 250. Bueno, hoy vamos a usar un poquito esto. Solo para no hoy ensuciarnos tanto las manos. Si no tenemos coqueta, que. Chiquita, che. Ya, un poquito de prolijidad. Está muy bien, está muy total, bien. Total, igual se une esto. Igual se no une. Es batido. Ahora, escúchame. Romper y unir. Nancy, sí, escúchame. Que estoy en mi casa. Sí. Con el batón. Puedo poner las manos, ¿no? Yo pongo las manos. Mira, yo me vine sin pintar las uñitos, sin un nada de anillito. Anota, para, Juan. ¿Sos de tener muchos anillos? No. No, mucho no, pero no me gusta. Poquito. No. Una no. Vos con los cascabeles te digo. Claro. Bueno, yo también tengo algunos, ¿eh? Muy bien. Bueno, y le ponemos 250 milímetros de agua. Bien, agüita. Agüita natural. No pasa nada. No, o sea, agüita natural. La harina viene después. La harina viene después, pero ¿por qué, Juan? ¿Por qué? Porque el agua ya la tenemos medida. Los huevos, vos viste que hay huevos que tienen más clara, sí, y otros menos. Sí. Algunos entonces, te pesan 55, otros te pesan 60. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vos por ahí te vas a llevar un kilo de harina, por ahí te vas a llevar 900 gramos. Todo por el contenido del líquido. O sea que lo vas viendo a medida que vas agregando la harina. No la vas a meter de un solo saque. No. No la podés poner toda junta. Tranquilo, Juan. De a poquito. De a poquito, Juan. Esto mismo, vos le vas agregando la harina de a poco, según el contenido del líquido que tenga. Pero ¿qué pasa? ¿Vos podés creer? La tenemos que llevar a San Pedro. O sea, la tenemos cocinando juntos, San Pedro. Sí, sí. Ay, no me invitaron. En ese momento no, pero próximamente te invitaremos. Sí. Despacito se llama la receta. Che, vos estate alerta. Cuando vayas a San Pedro te metes dentro del baúl. ¿Vos decís? Pero sí, ¿tanto? Yo te recibo allá. Dale, dale. Voy atrás del asiento, ¿viste? ¡Vos, yo te basta, por favor! No. Vas a ir manejando vos, quédate tranquilo. Ah, va manejando la camioneta. Entonces, vamos mezclando, Juan. Vamos integrando, recordemos. Vamos. Levadura, tres huevos, o sea, un cubito de levadura. Sí. Que pesa, son 50 sí, gramos. Sí, son 50 gramos. Tres huevos, mirá cómo me acuerdo de todo. 250 de azúcar, 250 de agua. Exacto. Ah, y ahora. Ah, ahora le vamos la a ir agregando. Importante. Vamos con la harina. Que puede ser 900 a un kilo, lo va a ir viendo. Te traigo, ahí viene. Muchas gracias, querida. Le vamos a ir agregando la harina. Harina 4-0, Juan, ¿eh? Sí. Escucha, ¿vas a ir con el batidor? ¿No mete mano? No, un poquito sí. Basta, Juan, no estropees la receta. La mano de. A ver, la mano de. Ahora vienen las manos. Ya van a venir las manos, Juan. Ya van a venir. Vos también te vas a embadurnar después con grasa, ¿eh? Porque esto lleva grasa. Ay, claro. Por favor. Es como las 14 y 24, no es un momento. Despacio, poco a poco va incorporando la señora Gladys.
tenés que... Gladys no, Nancy. Larina. Larina. ¿Te gusta la música, Nancy? Sí. ¿Sí? Y me gusta bailar. Pero cuando está vos claro, quieras, ¿eh? Juntala, juntá esto y vamos, nos ponemos a bailar los tres. Vamos, vamos. Ahí va, para este lado. Con música, con onda. Con onda, arriba, arriba, arriba. ¡En Nancy Curia! Ensaimada mallorquina de San Pedro. Y acá vas poniendo de a poco hasta ver... Ahora, ¿vos qué querías que yo metiera las manos? Meta la mano. Ahí está. Meta la mano. Toma. Ahora sí, ¿ves? Mira. Dale. Ahora sí. Pa. ¿Qué querés? Esto nada. Toma, bonito. ¿Tienen agua, chicos? No, está bien. ¿Estamos está bien? Bien? Estamos bien, estamos bien. Sí. Estamos bien, ¿no? O sea, vas encontrando el punto a medida que te va tomando la línea. Claro. Tienes un kilo pesado, pero capaz que te toma 900. ¡Llegó Claudio! ¿Cómo? ¿Querés bailar? ¿Dónde está Claudito? Allá, ¿querés bailar? No, es vergonzoso. No seas celoso. Es vergonzoso que ves ese celoso. No, estás en el partido, ¿sabes qué? Que mientras tanto, en esa... ¿Te agitaste, madame? Y porque... Sí, fue intenso. Un poco de oxígeno, ¿no? Lo dimos todo. La energía. Bueno, chicos, acá tiene que quedar una masa no... Sí, chicos. Basta de hablar. Igual que la señora es la invitada. No muy dura. Tiene que ser algo tierno que se pegue en las manos. Okay. Ahí estamos. Sea, no chirle, pero tampoco durón. No. Por eso me voy haciendo así. Va sacando lo que son. Claro. Escuchame una cosa, sí, Nancy. Mi amor. Vos dijiste un kilo de harina, sí. ¿No? Y si... Pero no estamos seguros que sea un kilo. Puede ser menos o un poco más. Claro. Eso y si, depende, generalmente menos. Te digo, por el contenido de los huevos. Porque vos, el agua hecha es el mismo. Vos echas todo lo mismo, pero por ahí es cuando tiene más clara, que muy por bien. Ahí acaban de ser unos huevos grandes con mucha clara, por ahí te lleva un kilo y un poquito más. Claro. Por ahí te lleva 900 gramos. Depende de la Siempre huevada. Depende del huevo. Aprende de la huevada. O aprende de la huevada. Claro. Okay. Exacto. Basta. Exacto. Entonces, ¿y en algún momento la terminás de tomar la masa o la dejás laburando así? No, hay que tomarla. Hay que tomarla. Hay que tomarla, chico. Entonces ahora vamos a hacer una cosita. Ahí está. ¿Vas al permiso? ¿Vas directo a la mesada? Voy derecho a la mesada. Ah, bajamos bien. A la mesada. Vamos a hacer a la mesada. ¿Es una masa muy dulce o más o menos? Sí. No, no es más muy o dulce, menos, ¿no? Más. Más o menos. ¿Lo querés probar, madame? Sí, yo sí. ¿Qué? Sí, a mí me gusta probar la masa dulce. Pero pruebe, muchacho. Claro, ¿por qué no? ¿Cuál llevamos? Ah, no sé, la que vos quieras. La que vos quieras, bueno. Y bueno, me lo llevo esto para allá para compartir con madame. Claro. Tengo, está, estoy mirá. Intrigada con esto. Mirá que tenés varios para compartir, ¿eh? No. Y después hay unos duraznitos de San Pedro. No. ¡Ah! También. Duraznitos San Pedro. ¡Oiga! No, ¿y sabés qué? Yo la naranja de San Pedro. No, y nos trajo una sobrasada. A mí por lo menos. Ah, sí. A mí me la mandaron ya para que piden. Ay, muchas gracias. Pero a mí no me llegó nada, no ¿eh? No puedo decir quién la mandó. Bien. No se puede decir. No, eso es secreto de sumario. Sí. ¿Qué cosa? Cosa de regalo. Sobrasada. ¿Nuestro amigo? Sí. Claro. Mandémosle un saludo a nuestro amigo. Andale un saludo. ¿Le mando yo? ¿A tu amigo? ¿Dentro un rato? ¿O le mandás vos? Sí, yo le mando, lo conozco hace 20 años por lo menos. Bueno. Claro. A Don Corti, mi amigo. A ver, yo no puedo. ¿Qué? A mí no me mandó. No sé, me dejan. ¿Y por qué me nombré? Se armó una gana. ¿Qué pasó acá? Chachán, misterio en la mesada. Bueno, se juntó todo esto. Se juntó todo. Queda un poquito. Se juntó todo, lo agridulce. ¿Esa agüita lo querés, no? ¿Eh? ¿Esa agüita que está allá no lo querés? No. Te corro esto entonces, te voy a prolijar esto. Vamos a limpiar. Yo limpio. Escúchame, esto ya está, mirá. Sí. ¿Ves que queda todo pegote? Sí, pero así tiene que quedar. Así es una nube. ¿Puedes hacer otro bol, mi amor, por favor? Es una nube. Esto tiene que quedar blando, no tiene que quedar muy duro, porque entonces mirá. Vos verás que sabés también como yo aprendo cuanto de vos. Más tierna, todo lo aprendo de vos. Claro, más tiernita queda, mejor se eleva. ¿Y ahora qué va a pasar con esto? Esto tenés que dejarlo unas 3 horitas. Tranquilito en un lugar. Mirá cómo se pone, ahí tenés la... Fatal. Ahí estamos. Fatal. Qué así, rico. Entonces ahora hacemos así. Ahí se tapa y que ahí vaya. Se deja. Y se va a dormir la siesta. A dormir. Ah, chicos. Bueno, seguimos con el procedimiento. Dale, seguí nomás. Pasaron tres horas. La masa leudó y mucho. Leudó y mucho. Hay veces le más como menos. Depende del tiempo, la humedad. Sí, pero tiene que leudar mucho. Lo más leudada posible. Bueno. Cuanto más leudada y muchos ojos.
Mejor. Cuanto más aireada, mejor. Claro, más aireada. Más mejor. Más mejor. Sí. ¿Vas a, pregunto, solo que... para, ¿vas a necesitar palote o no? Sí, sí. Vamos y siempre a necesitar... un corrector. Claro, porque es mejor como para estirarla, porque por ahí cuando está bien blandita. Ahí tienes palote, mira. Muchas gracias. A ver, a ver. Cuando es más, está bien, bien elevada, sí. Hoy tenemos un poco de humedad. Sí. Nota mano, bum, bum, bum. Pero si no, tenés que siempre darle una ayudita con el palote. Bien, bien. ¿La cantidad de masa te alcanza para dos ensaimadas? Para dos, por bien. Eso las separé. Cuatro de acá, cuatro de allá. La grandota me parece que tiene como un... Claro, pero viste que vos muchas veces tenés que hacer para alguna ocasión que decís... Hago menos. Hago de varios gustos. Está bueno. Haces cuatro, haces una así, otra así, otra así. ¿Estamos? Hay que dar variedad. Hay que dar variedad. No le pusiste nada a la mesada. No, no le pusiste porque aceite, no precisa. No le pusiste nada. Pero se le podés poner, pero no precisa. Okay. Después la grasa la lleva. La grasa solita la va a llevar. La va a llevar. Linda la grasita de cerdo. Ahora, si vos lleves algo que, no, que se pega, vos sí la agarrás. Pero si no se pega esto, después le ponemos bastante la grasa. Y vas a ver cómo... ¿Quién te enseñó a hacer esta receta, Nancy? Mis abuelos que son mayorquines, Julia de apellido. El abuelo Antonio. ¡Antonio! Ah, ¿cómo te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar de Antonio? ¿Cómo no te vas a acordar? Claro que me acuerdo de Antonio, escuchá. ¿Cómo no te vas a acordar? Está media durita por el tiempo que está lo elevó. Vos querés tirarla más finita, ¿no? Sí, para sí. Que puedas darle más... Exacto. ¿Querés que le agreguemos más masa? Mirá, mirá. No, porque te va a quedar muy gorda. Vos dejá que la vamos a tirar. La idea es estirarla muy finita. La ¿no? más fina posible. Bueno. Bien, bien finita. Sí. Dos milímetros, pero no puedo, mi amor, no voy a romper la masa. Claro. Ahí. Lo más finita ahí. Posible. Muy bien. A ver si podemos un poquito. ¿Ves? Mirá. Ahora, yo te digo, si es que el tiempo nos hubiera acompañado de hacerla que quedara bien, bien elevada, esto ya estaría estirado así. Claro, porque claro, está porque mucho está, más tierna. Está un poquito tensa todavía. Está tensa, pero que hay que no, masajear no, un poquito. Está nerviosa, porque no, está en vivo. Claro. Está en vivo y ella sabe que le está... Claro, entonces por eso está... Claro, entonces por eso está nerviosa, pero mirá. Bien ahí, mirá, bien mirá. Ahí, mirá la confianza. Mirá. ¿Cuántas ensaimadas tenés que tener en tu haber para levantar la masa así? Pero sí. ¿Cuántas hiciste más o menos en tu vida? Ya pediste. Ay, registro, no me pregunté porque últimamente... Estás de feria en feria, he hecho, ¿no? Sí. Son 100, más 100, más 100, más 50, más... Bueno, más de 1000. Buah. ¿No tenés una amasadora? Sí. Muchas. Ah, muy bien. No, a mano no. A mano no, pero esta parte la tenés que bueno, hacer a mano. Bueno, chicas, le vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarla ahí. Vamos a hacerla acá. Está bien. Porque le falta un poquito... Espera, apretame, yo te... Permitime un segundo, por lo menos un poquito más. Dale. Ahí. Es impresionante lo que, la cantidad que le ves. Sí, sí. Y esto era la mitad ahí. De la masa. Dale, dale, a ver. Ahí. A lo mejor con vos tenés más suerte. No, no creo que se porta mejor. No, no, mucho más no, suerte, no, no, no. Capaz que se porta mejor no, la masa con él que conmigo. ¿Qué se va a portar mejor? No, esta ya está así, ya está así. Ya vamos, está. Vamos a dejarla así y hagamos bueno. Lo más lindo para mí, el momento más lindo de esta receta. Más lindo es la de que esta se viene receta. Ahora. Ahí está. Vamos a hacerla así. Mira, muy bien. ¿Vos que tenés seguimos un pretendiente? Con la grasa, la mantequilla de cerdo. Cerdo. De grasa de cerdo, grasa. Temperatura ambiente. ¡Qué rico! ¡Perfecto! Untando toda la masa. Sí. Masaje mallorquín. Mirá. Ahí. ¿Ves? Ahí está. Vos qué fijate rico. Cómo es esto. No. Y vas para adelante. Vamos. 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 Vas a ver que ahora, por más que haya quedado gruesa, no pasa nada. No pasa nada, pero es importante pero, ir enrollando. Sí, vos la enroscas bien, ¿no? Ahora. ¿Ahora? Dejas dando. Ah, ¿ves? Vos decís cómo mirá, llegamos ¿ves? A eso, ¿no? No me mirá. Acuerdo de esta parte. Ahora. Y ahora mirá, se enrolla, se espirala. Tiene un nombre esto. Sí, ¿cómo se llama? Turbante, esta parte? ¿No? Tiene un nombre, ¿no? Sí, se hace una forma de turbante. Ensaimada. La... Mira cómo la dominaste. Esta receta también tiene fábula, ¿eh? Sí, en otro momento vamos a entrar. Cuidado. Acá, el Eterno, ¿sabes qué? ¿No? Está hay en mucho el para hablar, ¿eh? La grasa. Todo el viaje dice, de los acá, Zain. ¿Zain? Z
ensaimada. Entonces es ensaimada. Lo podemos repetir porque nosotros aprendemos así. Sí. Saim es la grasa en Mallorca. En Mallorca. Entonces, ensaimada. Vamos. Ensaimada. Muy bien. Bueno, necesitaríamos una... ¿Una asadera? Una asadera. Una asadera, ahí viene la asadera. Claro, muy bien. Ella siempre está. Se apareció la galera. Ella siempre está. Esta de la buena, ¿eh? Ah, no, si te parece. Escúchame, ¿le pones algo a esto? Sí. Ah. Sí, esta sí. Saín. A esto se le pone Saín. Muy bien. Muy bien. Todo, bordes también. Muy bien. Cosa más rica. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? A ver. Hacemos un tipo turbante. Que no lo pegás, porque va a leudar esto. No lo pegué, porque si vos lo pegás... ¿Qué pasa? El leuda hace, levanta para arriba y te va a quedar así y alta. Claro. Entonces vos le dejás espacio. Es importante los espacios que le va a dejar. Para que crezca lo ancho. Claro. Crezca lo ancho, cuando creció lo ancho empieza a parar. Esto lo tapás y más o menos en cuánto tiempo, calculá en esa cocina tibiecita. 3 horas. No, otras 3 horas. Vos tenés que fijarte que esto esté lleno el molde. Les digo una cosa, si algún día por casualidad se te complica, no la podés cocinar. ¿Y qué hago? A la heladera. La tapo. La tapás con un film y a la heladera para que la levadura no se eche a perder. Mirá si vos. No se pone ácida la masa. Escúchame, sí. Y antes de que leude, en este momento, por ejemplo, ¿la puedo tapar y poner en la heladera? Podela. Después la saco y la dejo, sí, y taca, taca. Vas maniobrando vos el leudado. Exacto, porque a mí me como ha pasado. Como maniobras todo en esta vida. No me piques. Porque a mí me ha pasado, chicos, de tenerla. Ahora, la vas a tapar y le vas a dejar 3 horitas. Sí, señor. Vamos a hacer de cuenta que pasan las 3 horitas. Sí. Pero con un pequeñísimo corte, porque después viene la mejor. Claro. Ahora viene un momento que es espectacular. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya venimos con una que está leudada y con todo el final. Cómo se hornea, cómo se rellena y cómo se come, por supuesto. Cómo se come también. Gente, antes de ir al corte, de hornear y el momento. Pará. Sí, vamos por parte. Vamos por parte. Esta ya está horneada y cortada, pero vamos primero al paso previo. Este es el paso, acá a las 3 horitas va a quedar así. De leudada, que estaba tapada, atenti, ¿eh? No, sí. no la dejes leudando sin tapar, no, porque se no, va a cortar no, no, todo. No, 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 no. Déjela tapadita y así va a quedar leudada. Muy bien. Bueno, así después son 15 o 20 minutos de horno. Horno, mediano, fuerte. Mediano, porque a veces si no se te quema abajo. Ah. O se, ¿viste? Adentro te queda cruda. Tienes que estar en horno... Moderado. 180. Exacto. Muy bien. Entonces ya sale está, del horno, la tenemos, deja que se enfríe. La dejamos enfría para poderla cortar. Muy bien. Porque cualquier ensaimada, torta, no se pueden cortar calientes. No. ¿Lo haces en el día o la dejas de un día para el otro? No, yo la hago en el día. En el día. Empiezo a la mañana y allá a la tardecita ya está para cocinar. Muy bien, muy bien. Permiso. Así que bueno, acá ya la cortamos. Sí. Y ahora la vamos a rellenar. Lo clásico... Lo clásico, a ver, argentino. Lo clásico argentino, lo clásico sanpedrino. Fiestas, sí, argentinas, San Pedro, Fiesta Nacional de la Ensaimada. De la agrupación Mallorca, que es una agrupación hermosa que tenemos de tanta cantidad de mallorquines que hay. La pasamos lindo. Ay, ¿viste qué bien que la pasamos? ¿Y viste qué lindo es el lugar que tenemos? San Pedro es hermoso, hermoso. Bueno, seguimos ahora, le vamos a poner... ¿Qué, mi amor? Esto es la crema pastelera. Crema pastelera. Bueno, que crema pastelera, si querés me podés ir diciendo la receta o te la digo yo. Decíla, mi amor. No. Bueno, no, crema receta. Pastelera, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es la tuya? Acá hicimos 250 distintas, vos podés engorrar la que quieras, pero bueno, la receta tiene algo en particular. No, yo la crema pastelera... La veo como más firme. Esta. Gracias. La crema pastelera que hago yo es 1 litro de leche. Atención. De leche. Anotá. Yo huevos pongo... 3 o 4, porque la crema pastelera no lleva mucho huevo. Lo que lleva más huevo, que es igual que la crema pastelera, es la crema catalana. Guarda que hay un experto en crema catalana acá, ¿eh? ¡Ay, ¡ay, Dios! Salí de ahí, maravilla. ¡Ay, ay, si te paso el dulce de leche! ¡Pasame en este momento! Leche. Tranquilo, bueno, tranquilo, muñeco. Muy bien, está muy bien. Tranquilo, muñeco, que de es nuestra invitada. Y mitad de crema pastelera.
Muy bien. Vamos a hacer. Tiene un ritmo. Esa es la actitud, no le importa nada. Vamos, esta es su receta. Lo tradicional de Argentina. Muy bien. Mitad de dulce de leche y mitad de crema pastelera. Hermoso. A ver, muy vos vas bien. A San Pedro, mucha gente ha ido a San Pedro, no fuiste nunca, andá a disfrutar de la barraca, disfrutá de todo. Vas y en vez de traer alfajores, traes ensaimada. Ensaimada. Tenemos muchos mallorquines en San Pedro, por eso existe la ensaimada. Tenemos muchos, porque esto nació cuando llegó el primer mallorquín a San Pedro. Esto no existía. ¿Quién fue el primer mallorquín? Puig. 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 El amigo Puig. Ese fue el primer mallorquín. Y después empezaron a venir muchos mallorquines. Déjame aprovechar este momento. ¿Hay pizza? ¿Eh? Coca mallorquina. Coca mallorquina. Coca mallorquina. No, está bien, está bien. Ahora le vamos a poner azúcar impalpable. Azúcar impalpable, a ver. Estaba por ahí la azúcar impalpable. Pará. Ya va a aparecer la azúcar impalpable. Bueno, cuando aparezca la azúcar impalpable. Por favor, azúcar impalpable, ¿a dónde te fuiste? Ven aquí. Ahí corre Flor. Vamos, Flor, tú puedes. Cuatro personas. Estuvimos allá trabajando con la azúcar impalpable. Está chía. Vos sabés que voy a aprovechar este momento, este leve bache, para mandarle un gran abrazo a un gran amigo cocinero y a su compañera Flor, mi amigo Rodrigo de Gregorio, que está trabajando hace mucho, trabajando y viviendo en Palma de Mallorca. ¡Ah, qué bien! Ah, acá hay intercambio, acá hay intercambio. Bueno, pero vos fijate. Un gran cariño. Vos te llevarías muy bien con Rodrigo. Vamos. Bueno, chicos, acá hemos terminado el procedimiento con la ensaimada. Listo, chicos. ¡Chiques! Se va la primera, pero para que vamos a hacer una. Re mallorquina vamos a hacer una, ¿eh? Vamos a hacer una más. Re mallorquina. Esa pasada para allá. Adelante. Chau. Vengo acá. Chau, cha. Limpio. Muy bien. Saco. Pongo. Ahora, acá. La doraste menos esta. Ahí está, la vamos a hacer agridulce. Atención, esto es muy típico. Atención, chicos. Esto no lo viste en muchos lugares, ¿eh? Atención. ¿Querés dulce? Con un agridulce. No. Ahí está la sobrasada. Esto lleva sobrasada sanpedrinas también. ¿Eh? Y miel también sanpedrina. Qué buena miel que tienen, ¿eh? Qué buenos productos. La miel que traje es de naranja. Mirá. ¡Miren el aroma! ¿Cómo? ¡Miren! A ver. ¡Ah! ¿Viste? Fatal. A esta le vamos a poner sobrasada. Esta va gratinada. La vamos a desparramar. Se va desparramando la sobrasada sin la piel, por supuesto. Sin la piel, por supuesto. Que viene en distintos puntos, distintos estacionamientos. Hay algunas que son más livianitas, otras más cremosonas, más. ¿Las sobrasadas? Sí. Y algunas más sequitas, como y te esta guste. Te da así para cocinar. Sí. ¿Ves? Porque hay otra que es para untar. ¡Claro! Como si fuese una porque manteca. Porque si vos la querés. Es decir. Si vos la querés para untar, para comer, por ahí tiene que estar un poquito más sazonada. Sí, un poquito. ¿Me entendés? Un poquito. Toma, mi rey. Por favor. ¿Querés, mi amor, un poquito? Bueno, esto. ¿Puedo poner miel? Así, dale, dale, ayúdame. Va con miel. Ponele miel. Ahí va. Va con miel. Miren, miren, miren. Toma. Poné miel. Poné esto, pues. Poné. Qué rico, ¿no? Vas a ver lo que es esto. ¿Un hilito? Sí. Échale sin miedo. Échale sin miedo. Échale sin miedo que quede un agridulce espectacular. Dale, dale, tú puedes. Tenemos tiempo para hacer otra. ¿De cuál querés, mi amor? ¿Qué querés? La que hacemos esta. ¿Nos da el tiempo para hacer otra más, mi amor, o se nos van los tiempos? Se nos van los tiempos. Se nos van los tiempos. ¿De cuál es? ¿De qué era? ¿De qué era? Mira, esta. ¿Sabés qué llevaba? Queso azul. Hagámoslo rápido. Dale. Levantame los carteles. Dale. Vamos a llevarle. Esto va al horno, ya está. Eso la pones al horno para que. Gratine. Que desarme todo y quede más rico. Es un golpecito de horno. Un golpecito de horno. Ya está precocida, ¿eh? A esto le pones, mirá, queso azul. Sí. Mirá qué exquisito es esto. Mirá qué exquisito. ¡Otra vez! ¡Le pones! ¡Oh! ¡Ah, dame la miel! ¡Dame la miel! ¡Pará! ¡Para miel! Y la nuez, muy bien. Y le ponemos nuez o almendra. ¡Vamos! Y ahí, todo bailando, con los brazos arriba. ¡Miren! Bien, gracias, muchas gracias a por ustedes, venir, ¿eh? Gracias a Agrupación Mallorca que me manda, porque la verdad, San Pedro
gracias a los chicos que me regalaron esos hermosos duraznos por ustedes. Mira vos, estos duraznos. Miren qué hermosos duraznos que me regalaron los chicos. Guarda un par de duraznos bonito. Durazno. Miren, miren. La sobrasada que le mandaron de regalo, la miel. La sobrasada. Gracias a todos que ¡bueno! ¡Bueno! ¡A todos! ¡Ay, dice que me olvidó el zapallo! ¿Qué te falta? No, que no, ya está el zapallo cabello de ángel, nos olvidamos. Tanto bailar. De la familia de la cayota o cayote, como le dicen acá. Es muy típico también hacerlo con ese dulce en Mallorca. Y también en San Pedro. En San Pedro, ahora porque yo tengo mi cosecha propia. Mirá ¿de cayote? De mi cosecha. ¿En serio me dices? Sí. La próxima, es una linda excusa para que la próxima hagas de cayote. Exacto. Está bien, para la gracias, próxima. Corazón. Gracias a usted. Un gran aplauso para Nancy Julián, señoras y señores. Muy bien. Permiso, ¿eh? Esto sigue, esto no para. Esto es una suerte de rock and roll. De tren al infinito.